Buenos días. Pues estoy aquí que acabo de grabar un short y nos vamos a la playa, que hoy sí que hace muy buen día, a ver si lo vais a ver. No sé si lo veis por aquí, que mirad qué día que hace. Nosotros tenemos la playa súper cerca y vamos a ir ahora en coche. Y me he puesto este producto que me gustó, que lo vi ayer en el Lidl, que se bate así y es un protector solar que es como hidratante. Es un poco aceitoso, pero también es hidratante. Y si veis el short, también me lo he puesto en la cabeza, porque yo todo lo que es que protege la piel también protege el pelo. Aparte, yo en cuanto llego a la playa me meto en el agua porque yo esto de estar así mirando, pasando el rato estirada, no me gusta nada. Bueno, ya se va viendo, ya se va viendo la madera aquí debajo, pero esto es un... Bueno, o sea, aquí ya han habido cuatro capas de decapante, pero esto es un trabajo, y veis, estas partes metálicas, pues ya empieza a salir el metal. Y queremos dejarla del color original, de este color. Y las partes metálicas, pues metálicas, que se vea el metal, que quede como el material original, el material virgen a la vista. Aquí encima de aquí había un espejo que se nos ha caído, se nos ha roto, que está aquí, el marco, un espejo muy antiguo de IKEA. Dicen que cuando se te cae un espejo, 7 años de mal augurio, esperemos que no. Pero de hecho, yo quería este, ¿veis esto? Que hice el año pasado, que también se me cayeron un montón y se me rompieron. Este espejo aquí nunca me ha gustado cómo queda. Pues mira, es momento de sacarlo de aquí y ponerlo en este lado. Así que no hay mal que por bien no venga. Bueno, que nos vamos a la playa. Entera, aquí con la maqueta. Vamos para la playa. Primer remojón del año. Me he puesto el producto que me pongo en el cuerpo, que es del Lidl, me pongo en el pelo y bueno, pues ahora me lo noto como hidratado, a pesar de haberme lo mojado. Es que yo, eso de ir a la playa y no mojarme la cabeza, es como que no puedo yo meterme en el agua sin mojarme la cabeza. Pero claro, me va fatal para el pelo el agua del mar. Y bueno, como me he echado eso, pues algo hará, algo hidratará. Mirad, me estoy viendo una Coca-Cola 00, 0 calorías y 0 cafeína. Y el otro día mi cuñado me dice, mira, el otro día me bebí una Coca-Cola normal y flipé de lo buena que es. Y yo le contesté, pues yo el otro día me bebí un café con leche entera y azúcar y flipé de lo bueno que era. Pues me he comprado una cosa que me va a llegar el viernes, me lo he comprado en Amazon, porque se está haciendo viral y es como un aparato para... Un aparato, no, bueno, es una cosa que es como para depilarte. Yo tengo nada de pelo, la verdad es que nunca he tenido y ahora, cuanto más mayor, menos pelo que tienes. Pero, yo qué sé, yo por ejemplo, ves, en las axilas no tengo casi pelo, pero tengo un poquito, yo no me las depilo. Pero tengo un poquito ahí y entonces yo utilizo cuchillas de afeitar que a veces me hago unos estragos, que me hago unas heridas, que me hago sangre, bueno. Entonces he visto esto, que tiene como una... Es como una exfoliación con unos cristalitos y dice que nada, que va súper bien, ¿no? Entonces digo, ah, pues y además es muy reutilizable. Digo, pues me lo voy a comprar y ya os diré a ver. Y bueno, vale 10 euros, que las cuchillas ya me cuestan... Si son buenas, me cuestan un montón de dinero. Entonces el aparato este, si vale 10 euros y me va mejor, pues oye, 9,90 y pico me parece que me ha costado. Y además que me lo traen a casa, es Prime, gastos de envío gratis, sea guay. Bueno, nos vamos para Barcelona, que iremos a ver a Cecilia. Algunas me habéis preguntado por ella, ¿cómo está Cecilia? Pues Cecilia está súper bien. De hecho, vamos a verla porque se va de vacaciones con una amiga. Se va a la playa y vamos a ir a verla ahora. ¿Qué, Cecilia? ¿Cómo estás? Resistiendo el calor. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Dónde vas? Pues mira, me voy a la playa, a San Antoni de Calonja. Ay, quin susto. A San Antoni de Calonja con una amiga, a un hotel, a pasar unos días, que no farà, no era bo, ¿eh? No, va a llover. Va a llover, ¿eh? Toda la semana. Ah. Pero bueno, sí, esto es lo que he leído, ¿eh? Pero bueno, lo iremos aguantando. Y luego, pues bueno, me iré a San Esteban. Sí. Y después me iré a la casita, a la fiesta mayor. Claro o que sea, sí, que a la fiesta mayor. Pues nada, a pasar un buen verano para vale. todos. Salud. Por el veranito. Por el verano. Buenos días, aquí estoy. Que me acabo de bajar de la máquina, que me he estado una horita caminando. Con el aire acondicionado puesto porque hace un calor que no veáis. Y bueno, pues a empezar la semanita. Esta semana ahora estoy pensando en cosas que me tienen que traer. Mañana seguramente me llegarán en la web esta de Esencias Club. Pues ayer volví a caer y volví a comprar dos perfumes. Me voy a sentar. Uno que compré fue el... o de Lancôme. El otro día me compré lo de Rochas y me lo estoy poniendo sin parar. Pues bueno, me lo estoy poniendo sin parar, pero estoy probando también los que me llegaron de la Tafa, que ya os contaré, este Rosendo Mateu. ¿Qué me pasó? Bueno, pues he estado usando mucho este fin de semana, sobre todo lo de Rochas, me encanta. Y digo, ostras, a mí me gusta mucho también la eau de Lancôme, pero hace mucho tiempo que no lo huelo. Digo, pues va, me lo voy a comprar. Y después uno que no tiene nada que ver, que es como todo lo contrario. He comprado, que estaba muy bien de precio, el Candy Love de Escada. Un perfume que lleva... tiene frambuesa, creo, tiene nata. Ahora no me acuerdo qué notas tenía, pero que pensé... Ah, pues mira, seguramente que no es para ahora. Pero es que estaba muy, me salía súper barato. No sé si vale 28 euros, menos casi 3, te queda como por 25 euros de 100 mililitros. Pues nada. Y el de Eau de Lancôme también estaba súper barato. Pues eso, me he comprado esos dos. Buenos días, amigas. Hoy ya no me he subido a la máquina, me subí ayer lunes, hoy martes ya, ¿no? Porque he estado grabando cosas y ahora me tengo que ir a correos. Y mirar, acabo de recibir el pedido que compré en Esencias Club, que cada día van quedando menos perfumicos, pero aún van quedando algunos así bien de precio. Y he comprado el Eau de Lancôme y también este Candy Love. Y no es para ahora, porque esto es un perfume que no es para ahora, pero mira, me apetece ponérmelo, este Candy Love, que puede ser que me lo ponga hoy y como pase mucho calor con él, le coja manía, pero bueno. Es que es, me recuerda a los caramelos, me recuerda a las chuches como de fresa con nata. Sí, además dicen que tiene muy poca duración, así que, bueno. No sé, son perfumes también que te ponen como un poco alegre, ¿eh? Estos perfumes así tan dulces y desenfadados. Pues muy chulo. ¿Veis? Y el otro que compré fue este Eau de Lancôme, que como la semana pasada había comprado el Eau de Rochas. Ambos son de 75... No, este es de 100 y este es de 75 mililitros, pero están muy bien de precio aquí en el Esencias Club, ambos. Y es que estos perfumicos son de nuestra época, de los veranos de nuestra juventud. Y es que quería también tener la Eau de Lancôme. Es que además están muy baratos. Y además es que encima tengo este 10% de descuento cuando hago la compra, que es el de Martina 808076. Y oye, esto súper bien. Que sepáis que es un código afiliado. Bueno, estoy de vuelta a casa. Por la Rambla de Cataluña, que os gusta mucho que os enseñe Barcelona, me decís. Y a mí encantada, porque a mí Barcelona me encanta. Lo que pasa es que siempre voy por los mismos sitios. Mirad, aquí está la tienda de Lash que vengo a veces. Hola, guapis. Bueno, pues he llegado a casa y me pongo a mirar el correo y resulta que... Mirad, hace como... igual 2 semanas o así, me escribieron de una web que se llama Temu, que es como el AliExpress, es un portal igual que el AliExpress, para decirme si quería colaborar con ellos. Y me escribieron y me dijeron ya pues que tenía que hacer un vídeo sobre ellos y que me iban a enviar productos por valor de 160 euros. Y yo, chicas, yo dije, oye, 160 euros ya no son los 12 euros del producto del pelo. 160 euros ya es una pasta.
Entonces les dije, pues vale. Y ellos me contestaron y me dijeron, vale, pues tienes que coger como mínimo 10 productos, ninguno de ellos puede valer más de 50 euros. Bueno, me pusieron una serie de límites para que yo, pues, supongo que pueda enseñar varios productos y tampoco ninguno muy caro. Bueno, el caso está que yo creo que igual me pasé 6 horas de mi vida buscando. Porque, claro, no es lo mismo cuando yo estoy en AliExpress que digo, ah, unos pendientillos de 2 euros, ¿no? O, yo que sé, muchas cosas que he comprado en AliExpress. Pero aquí, tener 160 euros era como una locura de decir, pero ¿cuántas cosas puedo comprar? Entonces, pues ya os digo que yo creo que me pasé un fin de semana, sí, 2 noches de 3 horas cada noche o más. O sea, más de 6 horas igual, ¿eh? Claro, haciéndome un listado. Entonces, luego sumando a ver cuánto sumaban, mirando que ninguno costara más de 50 euros porque hay productos que luego igual cambian el precio. Bueno, al final, él además me dijo, pon más de 10 productos por si acaso alguno no hay. Que entonces también era un lío porque dices, vale, a lo mejor hay un producto que no hay, pero es un producto que vale 2 euros o uno que vale 20 euros. Bueno, el caso está que hice un listado bastante largo y le dije a la persona que me escribió, le dije, mira, yo te envío todos estos, mándame lo que quieras. Y entonces acabo de recibir. Entonces, ¿qué me pasó? Que le escribo yo esto y nunca más se supo. Incluso pensé, esto es un rollo, es un timo. Porque fijaros que me hizo también poner mi teléfono, mis datos. Yo le di todos mis datos, de mi, bueno, pues mi nombre, mi dirección, mi número de teléfono. Y eso se lo envié. Y por la noche, se lo envié un domingo por la tarde, por la noche va y recibo un WhatsApp, que un WhatsApp y en el de una, yo qué sé, Nancy se llamaba, y en el perfil, en la foto de perfil, era una china. Y yo digo, uy, esto no me gusta nada a mí. Esto ahora que me estén aquí escribiendo por WhatsApp, cogí y bloqueé el contacto. Digo, paso. Bloqueo el contacto. Y ya pensé, bueno, si realmente esto es del Temu, se quieren poner en contacto conmigo a través de WhatsApp, cuando yo les he enviado un email, que lo que tienen que hacer es contestarme mi email, en todo caso. Bueno, el caso está que como ya nunca más se supo del email ni de nada, pues yo ya pensaba que eso era un timo de estos que a veces pasan, que también hay mucho fraude con las colaboraciones. Que digo, bueno, pues para una vez que quiero colaborar, vaya palo que sea un timo. Pero caso está que acabo de recibir un correo que mañana me llega lo del Temu. Es un correo de correos diciéndome que nada, que ya está aquí y que mañana lo recibo. Buenos días. Bueno, pues acabo de grabar este outfit y me voy porque he recibido un correo de Zara de que ya tengo los zapatos en la tienda, así que voy a ir a buscarlos. No las tengo todas, de que me los quede. Gustarme me van a gustar mucho. Lo que pasa que como pedí otros ahí en el showroom privé, entonces, pues no sé si me voy a quedar estos. Me han costado baratos porque me han costado 20 euros, pero también por eso, porque son unos zapatos malos. Entonces, pues no sé. Bueno, yo los voy a buscar, haremos el unboxing y luego ya veremos a ver si me los quedo o no, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos al Zara del Paseo de Gracia a buscarlos. Espero que no haya mucha gente, seguro que sí, porque es el Zara más visitado de Barcelona. Está siempre lleno de extranjeras, porque claro, aquí sale mucho más barato Zara que fuera de España. Y además es que va gente con las maletas, o sea, gente que se va al aeropuerto y pasa primero por este Zara para comprar. Entonces, claro, hay un montón de gente y maletas que dices, ¿dónde vamos? Pues pasa eso. Pues hoy hace una humedad increíble, no hace mucho sol, pero hace muchísima, muchísima humedad. Y hace mucha calor. Mirad, estas son las cosas que digo yo que se hace expresamente Zara para rebajas. Mirad qué feo que es este vestido. Bueno, yo al menos lo veo muy feo. Dice que valía 40 y ahora 27, pero es que es... Y mirad cuántos hay. Eso está hecho para las rebajas directamente. Porque de los otros no hay tantos. Cuando ves tantos iguales... marra miau. Bueno, al final he picado en Zara. Y me he comprado una cosita, pero bueno, me la quiero probar bien en casa porque me estaba poniendo súper nerviosa porque me he puesto en un probador muy grande
pero no tenía para colgar la ropa, o sea, tenía como unos clavos para colgar las cosas, pero que se caían todo el rato. Entonces, todo el rato, yo que voy vestida hoy, así de claro, que voy con unos pantalones blancos y con esta especie como de casaca blanca también, todo el rato en el suelo, todo el rato, y me estaba poniendo súper nerviosa. Y además digo, bueno, pues ya que tengo semejante probador tan guay, voy a grabar unos reels probándome la ropa, pero me estaba asqueando que no veáis. Bueno, y me he probado tres cosillas de apartes de abajo y al final he comprado una que ya os digo que no sé, ya veremos. Ahora vamos a hacer los unboxings cuando lleguemos a casa. Tengo ganas de probarme las sandalias y ver a ver si me las quedo o no. Chicas, me ha llegado lo de Temu. Es este paquete que pesa un montón, pesa mucho, es bastante grande. Y aquí representa que está todo lo que pedí, pero que... Y, o lo que me hayan querido poner. Me tengo que ir a trabajar. Bueno, pues ya he venido del cole y he venido pitando para mirar todo lo que hay aquí dentro. Que yo ahora no os lo puedo enseñar porque tengo que hacer un vídeo pues enseñando las cosas y me gustaría hacer un vídeo más o menos bien. Con las cosas, pues si hay alguna cosa que tiene que ir en alguna parte, pues que este se vea en ese sitio. Pero yo ahora me quedo aquí mirando. Buenos días, amigas. Bueno, pues aquí estoy. Estoy editando el vídeo que va a salir esta tarde. Lo empecé ayer en el portátil y bueno, lo estoy acabando ya en el portátil. Ahora ya estoy acabándolo. Mirad, ayer cuando fui al Zara, que fui a buscar unos zapatos, unas sandalias, al final no me las voy a quedar porque... ¿sabéis qué pasa? Que, o sea, me flipan lo bonitas que son, pero también tengo que admitir que es que son unos zapatos que es que no me los voy a poner porque no son para andar. Y yo al final necesito zapatos para andar mucho de rato. Entonces, son unos zapatitos como de niña mona, de salir y ir en coche a un sitio, irte a cenar, sentarte y luego volver a casa. Y yo no, o sea, ese tipo de calzado pues no va conmigo, a pesar de que son completamente planos y que, bueno, que no te van a doler los pies cuando los lleves, pero igualmente es como que son demasiado finolis, entre comillas, para mí. Entonces, pues nada, los voy a volver. Y ayer estuve también en el Zara, que ya que iba a buscar los zapatos, dije, bueno, va, pues voy a probarme algo. Me probé tres prendas, que os hice un short. Y os hice un short donde os enseñaba cómo me quedaban. Y os dije, ¿qué me he comprado? Pues mirad, al final me compré la falda tejana, la primera que me probé. ¿Qué pasa? Que cuando llegué yo ayer a casa, digo, vamos a ver, esto te lo has comprado, pero... Primero, es demasiado larga. Mirad que yo mido casi 1,80 m y es que casi me llega por los tobillos. Entonces, es una prenda que en verano te da un calor que te mueres. O sea, yo compré también en plan de, mira, esto es muy versátil porque yo me lo voy a poder poner en invierno, esta falda, porque realmente es un tejano. Bueno, aquí llamamos tejanos a los pantalones, a los vaqueros, pero es una ropa, es un tejido muy grueso. Entonces, ahora en verano igual me da demasiada calor. Además, a ser en forma así tan de tubo, tan pencil, que se dice ahora, pues claro, estás como muy apretada. Y luego en invierno tampoco sé si me la voy a poner. Entonces, dices, ¿te ha costado 26 euros? ¿Te vas a poner? Pues no lo sé. Pasa que he visto como que está mucho en tendencia. Y bueno, la tengo ahí, que no me la he vuelto a poner porque no sé si la voy a devolver. No lo tengo claro. Bueno, ya me he arreglado, ya voy a comer al cole hoy porque hoy es el claustro, empieza a la una y después habrá comida. Pues nada, me voy para el cole. Buenos días, ya estamos a viernes y hoy es el último día que trabajo. Ya cojo las vacaciones. Os tengo que explicar, un día de estos os explico dónde vamos a ir de vacaciones. El año pasado hicimos un intercambio, nosotros hacemos de vez en cuando intercambios de casa. Y estuvimos haciendo un intercambio 3 semanas en Nueva York. Pero este año no hacemos intercambio. Este año hacemos un viaje también de 3 semanas, pero en sitios diferentes. Es un tipo de viaje que me encanta. Hace 2 años lo hicimos en Italia y también estuvimos 3 semanas en todo el sur de Italia. Bueno, pues ya os diré dónde vamos este año. Y me pasaba por aquí para deciros que mirad. Bueno, pues he visto muchos vídeos que hablaban de un producto que digo, ostras, yo esto lo tengo que probar porque aparte es barato.
Y es esto que es un removedor de pelo en cristal. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo, se puede decir que casi no tengo ya pelo en el cuerpo. No he tenido nunca mucho. Yo qué sé, yo creo que en los brazos nunca he tenido pelos en los brazos. O sea, yo he sido de esas mujeres con esa suerte. De jovencita, cuando tenía más pelo en las piernas, yo me cogía la cuchilla, flas, me pasaba la cuchilla. Por las axilas me pasaba la cuchilla. No tenía ningún problema, salvo que me hacía unas heridas. Me hacía unas aniquilaciones, porque no tenía mucho cabello. El cabello siempre lo he tenido como bastante fino, igual que en la cabeza. Pero también supongo que por la piel, mirad, me hacía una de sangre. Me acuerdo un día, mis padres tenían un apartamento en Salou, que teníamos una piscina, y me acuerdo bajar a la piscina y antes pasarme la cuchilla rápido. No, yo me pasaba la cuchilla y venga, va, a la piscina. Y ese día me presentaron un chico que era un chico que estaba estudiando para cura, ¿no? Y era como muy, así todo él, muy, ¿sabes? Y estábamos allá en la piscina, ¿no? Me lo presentaron, pues vale. Y a mí me empiezan a salir sangre de las piernas que parecía Jesucristo en la cruz. Venga a regalimar sangre por las piernas. Una vergüenza, porque no me paraba de salir sangre y era de que me había pasado la cuchilla, me había ido rapidísimo y no me había dado cuenta que me había hecho yo ahí pues unas aniquilaciones de piel que bueno, pasé mucha vergüenza en ese momento y siempre se me ha quedado grabado. Pero eso me pasó en las piernas. Me ha pasado también muchas veces pasándome la cuchilla, porque claro, como esto no es una cosa lisa, sino que hace como agujeros, pues a veces también me ha pasado que luego me duele. Pues bueno, eso por un lado, ¿vale? Porque siempre me he hecho heridas. Yo, a mis 57 años, yo me saco el pelo actualmente de dos sitios. De las axilas y de las ingles. Y lo que hago es que me compro cuchillas de afeitar, de estas de baladas, y me las paso, pero es que me pasa eso, que es que me hago unos destrozos de piel, que es que muy mal. Y además es eso, es que normalmente es en verano, cuando voy a la playa, y se te escuece, te pica, te de todo. Entonces, vi esto y dije, esto lo tengo que probar. ¿Qué pasa? Que la gente lo recomienda por ahí, en un sitio que ahora no me acuerdo, una web de estas de tipo, yo que sé, de maquillaje y cosas así. Y yo lo busqué en Amazon, porque digo, esto seguramente que también lo venden en AliExpress súper barato. Pero yo lo encontré en Amazon más barato de lo que dicen la gente por ahí. Esto me parece que me costó, no llegó a 10 euros. Y ya veis qué es esto. ¿Qué dices? ¿Y esto qué es? Porque tú, es verdad que tú tocas esto y notas algo, pero tampoco es que, o sea, es una superficie como bastante lisa. Pues esto, o sea, me acabo de ver aquí, ¿veis? Si queréis os dejo el link abajo, el link donde yo lo he comprado en Amazon, que ya os digo que es más barato porque no llega a 10 euros con gasto de envío incluido. Me llaman que me traen unos zapatos. Bueno, pues aquí está mi última compra de la web esta que compro todo, de Showroom Privé, porque mirad, yo soy un desastre con los zapatos en verano. A mí, yo me pasa de todo con los pies. Tengo la piel muy fina de los pies, no sé qué me pasa. A mí no me duelen los pies, o sea, no me duelen, pero todo me hace heridas, ¿no? Por eso que os digo que me pasa con las cuchillas de afeitar, pues me pasa con los zapatos, todo me produce heridas. Mirad, una etiqueta, yo me pongo una pieza nueva de ropa y como llevo una etiqueta, es que me empieza a dañar la etiqueta que me hace sangre. Me tengo que sacar todas las etiquetas de todas partes. Por ejemplo, si llevo algo que me aprieta de cintura, me salen unos boños en la piel. Fijaros qué cosa más absurda, pero yo ayer fui a buscar la moto. Ay, por cierto, que tengo que ir al taller. Vale, oye, me tengo que acordar, tengo que ir ahora. Bueno, ayer voy a coger la moto y no se enchegaba, ¿vale? Y entonces con el botón de encendido automático no se encendía, supongo que estaba mal. Y entonces la tenía que encender a mano con el run, run, ¿sabéis? Como a la antigua, que, con el pedal. Pues de intentarlo con el pedal, que estuve ahí intentándolo, que al final la pude encender, pues hacer esa presión del pie con el pedal, se me hinchó todo el pie. O sea, todo el pie, que no podía luego poner el pie en el suelo. ¿Sabéis? Como hinchado el pie. Bueno, pues esas cosas me pasan. Entonces, en verano me pasa todavía peor con todos los zapatos que me producen rozaduras. Bueno, pues me he comprado estos zapatos. Vamos a abrirlos a ver qué tal. Bueno, ¿veis? Son así.
que son como, tienen un poquito de talón, pero son más como plana. Ah, pues, a ver, las voy a probar. Son la talla 42, que es mi talla, que yo para encontrar zapatos del 42, es que también ese es otro problema que tengo. Pues bueno, para ser el 42, me vienen justas, para ser el 42. Espero que se den más, porque si os fijáis, son como más anchas de aquí que de aquí, pero a mí el pie me hace así, o sea, yo tengo un pie más ancho de aquí que de aquí. Espero que se den. Ah, cómodas, ahora mismo me parecen súper cómodas. Súper cómodos, vamos, que son zapatos. Bueno, si son cómodas y son sandalias. Bueno, ahora cuando vaya a la calle, me las llevo. Bueno, pues me acabo de encontrar a una chica que me ve, que se llama Isabel, y me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, aunque parece que yo tenga mucha jeta, porque la tengo en según qué momento, en cambio, pues me he quedado como bastante corta. Me da mucha pena, Isabel, si me ves, porque... Jolín, te podía dar un beso o algo, ¿no? Yo qué sé, o hablar de los perfumes que llevamos en este momento, si es que eres de fan también de los aromas. Pues nada, ha sido así como un poco, ella me decía, no te quiero molestar, y yo, no, si no me molestas. Bueno, es que claro, esto de que, o sea, una persona, yo no, o sea, yo hago vídeos, pero no me imagino que me ve tanta gente, o sea, no lo piensas, ¿no? Bueno, pues me voy al Zara a devolver los zapatos estos que me llegaron, que no me gustan. No me gustan estos planos. O sea, a ver, me gustan mucho, son preciosos, pero no me los voy a poner. Y fijaros que al final me compré la falda tejana, pues también la voy a devolver, porque es que no encuentro un momento para ponérmela. Bueno, y estoy yendo con estos. Y como era de esperar, ya me están empezando a hacer daño por la parte del empeine. Por la parte esta de aquí, ya me están haciendo daño. Imaginaros si soy tonta, que entro en el Zara, me pongo la cola y digo, ay, ¿he cogido el ticket de la falda? Pues no llevaba el ticket de la falda, por lo tanto, pues ya no me he esperado a cambiar también los zapatos. Ya la próxima vez que venga con el ticket, pues ya cambiaré zapatos y falda. Espero que el ticket esté donde creo que tiene que estar. Si no, pues me tengo que dar con la falda porque he perdido el ticket. Pues como decía mi abuela de Bilbao, a casa con el recao. Pues sí, aquí está el ticket. Ay, bueno, ya iremos el... Bueno, ya iré el lunes. Y bueno, me he pasado por el Tiger y he comprado los marquitos. He comprado negros. Ahora voy a ponerle las láminas. Y mirad, para que veáis lo que me ha hecho el zapato, ¿veis? Estas cosas me pasan a mí. Me preguntasteis que de dónde he sacado estas láminas. Bueno, pues yo esto, pones William Morris en Google y te salen imágenes. Pues nada, me bajé las imágenes y luego las recorté a 20x20 y las imprimí aquí en la impresora de casa. Y ya está. Y estos son estos marquitos. Estos también son de madera, estos negros, que me han costado 3,5 € cada uno. En verdad son como para foto, pero bueno, yo lo que hago es que le quito el plástico. Llevan el saquito este de la sal y esto para colgar. Entonces yo esto lo que hago es que lo rompo, que se rompe muy fácil ahora porque estoy con una mano y además estoy con la izquierda, ¿veis? Y nada, y le pongo la lámina, abro por aquí, este papel fuera y con la lámina y ya está. Pues veis, al final queda así. Yo de entrada había querido todos de color madera, pero no me desagrada así, ¿eh? De hecho tienen bastante más contraste con el marco negro. Y estoy aquí esperando el autobús para una parada, porque vengo en metro, pero cualquiera sube andando a mi cole, nada, con una parada me espero aquí el autobús. Aquí muy bien acompañada por este chico tan guapo. Pues así estoy. Estoy de vacaciones. Ya estoy de vacaciones. No. Tú no. Yo de fin de semana. Tú de fin de semana. Pues estoy aquí poniendo los cuadritos estos que
que he hecho. Bueno, me quedan poner este más otros dos ahí. No me gusta, no me gusta, no. Ay, no me gustan así tampoco. Buenos días. Bueno, pues estamos aquí a sábado y estoy preparando el set porque he de grabar el vídeo este de Temu con los productos que me han llegado. Pero claro, me han llegado, o sea, me llegó la mitad de los productos, o bueno, una parte. Me tiene que llegar otra, pero bueno, como quiero colocar ya las cosas, quiero dejarlas en su sitio, pues voy a grabar la mitad de la parte de los productos que tengo ahora y cuando me lleguen los otros, pues ya haré lo que me quede. Y pues nada, aquí estoy, que me acabo de pintar un poquillo para salir un poquillo mejor en pantalla. Y hoy ha hecho una noche que he pasado hasta un poco de frío, qué guay. Pues voy a sacamos ahora la lavadora, voy a tender la ropita. Bueno, pues llegó la hora de comer y he preparado una fideuá con trozos de sepia y con gambas peladas. Y esto lleva fideos sin gluten. Estos fideos sin gluten, que son los que yo puedo comer. Y esto se hace muy rápido. En vez de hacer paella, pues a veces hago esto que tarda pues 6 minutos en hacerse. Y esto se come con la alioli. Que la alioli nosotros lo hacemos normalmente manual, pero en verano mejor que no. Hola, bueno, pues he estado, bueno, ahora me he arreglado porque esta noche ahora van a venir nuestros amigos y vamos a ir a cenar por ahí. Y bueno, he estado haciendo cosillas de la casa de decoración porque sabéis que me enviaron aquello de Temu, pues he estado ya lo que me ha llegado lo he estado colocando en diferentes sitios y queda muy guay. Estoy aquí en mi habitación encerrada porque Eduard continúa con la puerta y hace ruido y estoy yo aquí grabando cosillas y entonces pues se oye. Bueno, pues me gustaría enseñaros lo que he hecho hoy, pero claro, me tengo que esperar a enseñarlo en el vídeo como primicia, esas cosillas que me han enviado, pues ya lo veréis si veis el vídeo, no sé cuándo lo sacaré, porque como me tiene que llegar otro paquete, pues no sé cuándo sacaré ese vídeo, pero pues está guay. Va, voy a ser un poco mala, hoy voy a dejar un clip de un vídeo de una de las cosas que me han enviado, que me ha hecho muchísima ilusión. Cuando eres pequeñito que te mece. Estamos en el patio de la casa de Pau Casals, aquí cenando con nuestros amigos. Ahí está Elvira. Pues estamos cenando aquí, al lado de la playa, en este patio.